every beam. Now the neighborhood's cracked and torn. The kids are caught up, but the lives are worn. How can one little street swallow so many lives? Chairs is grown, nothing's free. Longing for used to be. Still it's hard, hard to see. Fragile life. Bueno, una secuencia de entrenos. Ya he hecho bíceps y tríceps normal, entrenamiento de hipertrofia normal. Este es un entrenamiento de bombeo, simplemente es recordatorio. Hago frecuencia 2, hipertrofia y luego de bombeo, ¿vale? El sistema este de bombeo es con un peso ligero, nunca llegar al fallo, nunca importante, ¿sabes? Por la solidificación del sistema nervioso. No quiero que este entrenamiento suponga un esfuerzo para el sistema nervioso, solo para los músculos. Intento conseguir congestión, sin más, con todos los beneficios que eso tiene, que son varios, ¿vale? Que ya lo explicaré en otro vídeo. Entonces la primera serie va a ser de 8, segunda de 10, la tercera de 12 y la última de 15. Todas con el mismo peso. Y descanso muy breve, ¿vale? O sea, el aumento de la intensidad viene dado por la disminución del tiempo de descanso y el aumento de las repeticiones. Un poco más. Es bastante duro. Son 4 ejercicios simplemente. No va a haber preses porque ya he trabajado el tríceps. Y nada, otra forma distinta de trabajar, para que es muy efectiva, ¿no? Sin quererlo, el descanso entre series cada vez es mayor, porque como cada vez son más repeticiones lo que hace el que entrena contigo, sin quererlo cada vez son mayor, ¿vale? Entonces ahora sí. Hola. La última. No hay que llegar al fallo, entonces, si por lo que sea no se puede hacer 15, pues se acaba antes. Como mínimo siempre hay que dejar un enlace de cámara. Tiene que poder, después subir al fallo, claro. Pero el sistema nervioso se agota, acá están las series de tensión mecánica para llegar al fallo. Thank you.
Bueno, aquí no se para. Ahora que estoy es posterior de ti, igual, 8, 10, 12, 15. Como de lo que se trata de bombear, no hay descanso largo. Para acumular residuos. Luego al final del vídeo diré todas las propiedades que tiene. Llegas a casa sin poder coger un vaso. Es en el castellano. Ahí la lleva. Vamos, al lío. Las que has soltado antes, Elena, las has soltado. Tú sabrás dónde, yo que estoy así. Elena, ahí no. Volvimos a los hombros. Este sistema también mejora mucho el sistema cardiorrespiratorio, que para la gente ya en esa época en la que nos estamos poniendo gordos como truños, pues bueno, puede venir bien. Última serie. El dolor es que no se graba, pero su puta madre. Y si antes de este entreno encima, bueno, lo digo todo al final, para que si veis el vídeo hasta el final. Venga, por frontales ahora. Gimnasio, esto para nosotros casi. Apoyas la espalda atrás. Creo que tú bajabas, ¿eh? De la primera ya te ha costado la hostia. Su madre.
Y por eso tengo estas patas y estos hombros, ¿vale? Aquí se mueve muy poco peso. De hecho, es que la idea es esa, no llegar al fallo, que el sistema nervioso no sufra. Bueno, de hecho no me veis, pero estoy agarrándome las manos. La mano del teléfono me la estoy agarrando con la otra. Qué tibitona, qué. ¿Eh? Qué tibitona. Me cuesta quedar las gordas todavía. Así siempre con este sistema lo que viene doliendo son las de 12 y 15, sobre todo son las que duelen de cojones. Sube un poco más los brazos. Ahí. Vamos. De eso se trata. Joder. Resopla, resopla. Súbete la manga ahí. El pobrecito está sin brazo. Tiene el brazo del tamaño de la cabeza. No duele ni nada, ¿sabes? Vamos, sí, hombro, lo que estás haciendo, no brazo. Vamos, eso ya fallo. Esa no deberías haberla hecho. Vamos con laterales por detrás ahora. Bueno, este ya es el último. Este para la gente que tiene. Para la gente que tiene el manejo de rotadores por el hecho lateral y de mano, simplemente ya el hecho de girar el brazo hace que no te duelan los rotadores, ¿vale? Que bueno, es una manera de evitar lesiones porque ya esté lesionado.
desde atrás, ¿no? Sí, por atrás. Esto es un escozor contigo. Da igual lo que hagas, ya pica. Esa camiseta fue un regalo de su cumpleaños. Un castellano. Bueno, debido a que antes de llegar al fallo, ya vamos a hacer solo 3 series. Van a ser 8, 10 y espera tarde. Murió. Agotamiento total, ya para que seguir haciendo serie. Vamos. Cuatro cosas. No. Está grabando ya. Sí. Bueno, este entrenamiento es de hombre. Esto es muy bueno porque no estresa el sistema nervioso, no hace daño a las articulaciones, para que tenga lesiones que viene súper bien. Y es muy duro, ¿vale? Y se tarda poco. Y es súper duro, ¿vale? Acaban, para que acaban los hombros destrozados. Si en este entreno, antes de entrenar, tomáis una cantidad grande de sal y mucho líquido, ayudáis al bombeo. Y el bombeo tiene mil propiedades. Tiene activa la vía de crecimiento dependiente del calcio, por las vaporizaciones continuas. Activa la vía de crecimiento por liberación de IGF-1 mecánica. La hinchazón activa crecimiento debido a la inflamación, ¿vale? Que supone liberación de citoquinas. La salida de líquido que se produce del plasma sanguíneo de la zona muscular y tal produce una inflamación en las células que para llevar a cabo la homeostasis también aumenta la síntesis proteica, otra vía de crecimiento. Luego lleva mucha sangre a la zona, ¿vale? Que si es sangre que está nutrida, pues también favorece el crecimiento y sobre todo la recuperación ya cuando después de sesiones más duras. ¿Qué más beneficios tiene? Bueno, la hipoxia que se genera debido a las grandes concentraciones, antes eso es con todos los ejercicios de cargas más o menos grandes. Y no sé si me dejo alguna, pero bueno, produce crecimiento por lo menos por 4 o 5 vías distintas, ¿vale? El hombre. Bueno, que se le llegara el fallo, pero no sé si es que se llega el fallo. Así que bueno, esto es otra herramienta de cómo entrenar sin saturar esto, ¿vale? Y para la gente que tenga lesiones, para la gente que quiera descargar las articulaciones, para la gente que no tenga mucho tiempo, vale, mucho beneficio, ¿vale? Así que ahí lo llevo.